Es ley el proyecto para multar a los choferes de Uber con hasta 200.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires. También se les podrá retener la licencia de conducir, entre otras cosas. Vamos a hablar de esto con Marcelo Boeri de Taxistas Unido. Bienvenido, Marcelo. Okay. Y Yamil Santoro es defensor de Uber, Yamil, y también fundador del partido Mejorar. Bienvenido, Yamil. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería escuchar, Yamil, tu opinión con respecto a esto que se ha convertido en ley en el día de hoy. Bueno, es un proyecto que tiene varios temas, entre ellos habilita la posibilidad de que el Ejecutivo persiga con multas más graves a personas que manejan bajo Uber, pero también, por ejemplo, permite sancionar a colectivos escolares que sean Exacto. utilizados para eventos escolares, taxis que realicen distintos tipos de contravenciones, entre ellos cortar la vía pública o estacionar en lugares indebidos, amedrentar pasajeros. En definitiva, es una ley cuyo objetivo en general es el ordenamiento del espacio público y que en particular existe la posibilidad que se aplique en contra de choferes que manejan bajo obligaciones como Uber, y nosotros consideramos que es un retroceso enorme perseguir a este tipo de servicios o de personas que en definitiva están trabajando para llevarle el pan a su familia. Es una ley antitrabajador porque en definitiva no va contra la empresa, sino que directamente apunta contra el conductor. Así que consideramos que el bloque oficialista lamentablemente creemos ha tenido un retroceso en materia regulatoria con esto, y por eso nosotros seguimos proponiendo un proyecto que regule la competencia y no que la prohíba. Marcelo. No, veo que tiene el concepto, pero después se desdice. Porque, a ver, efectivamente, como dijo, primero hay que terminar con este cuentito de la campaña de victimización de la multinacional pirata, porque efectivamente no es una empresa contra Uber. Lo que se votó hoy, en principio de aumento de penas, es solamente la manifestación de que se le puede quitar el registro, que la gente de tránsito tenga la potestad de quitar el registro. Sí. Porque las 10.000 unidades efectivas que hacen a estos aproximados 200.000 pesos. Exactamente, está incluso desde antes que Uber ingrese en la Argentina. Claro, lo que pasa es que antes había un mínimo, ¿no? Exactamente, no, lo que ocurre Ahora es que había, existe el código de faltas de tránsito y transporte, la misma multa corre para los dos códigos, ¿no? Pero una es más benévola en el monto de la penalidad que la otra, en consecuencia el controlador aplica la ley más benigna y le aplicaba la multa menos severa. Ahora, ¿qué ocurre? Esto se comprobó que no desestimó el accionar contravencional diario de las personas que trabajan, o perdón, mejor dicho, que manejan para Uber, porque para mí no son trabajadores, y en consecuencia el aumento de penas es plausible en cuanto al registro, porque es la única manera de determinar con que esta persona todos los días salga a interactuar en el mercado contravencionando. ¿Vos creés que esto de alguna manera va a terminar con los choferes que están trabajando para Uber? Yo creo que a mediano plazo puede ser que dé resultado, pero puede ser que resultado porque vamos a este concepto. Sí. Estamos hablando de personas que realizan una actividad ilegal y son plenamente conscientes de lo que hacen. Ni absolutamente nadie que sale todos los días a manejar un auto para Uber sabe que no está en falta. O sea, lo tiene muy en claro eso. En consecuencia, ¿qué diferencia hay si le aplican una nueva penalidad, por ejemplo, con respecto al registro? Si esta persona igualmente con una mancha más al tigre, o sea, va a seguir en falta. Lo que ocurre es que se va a dar cuenta con la penalidad económica. Porque en un principio, como todos tenemos la posibilidad de apelar una falta, pues la empresa le va a poner un abogado, seguramente van a apelar, lo va a engañar, le va a decir que la multa va a caducar, pero la multa va a seguir. La persona va a retirar el auto, va a retirar se va a dedicar a seguir contravencionando todos los días, pero ¿qué ocurre? La justicia contravencional va a resolver aproximadamente en un año, y durante ese año se va a dar cuenta cuánto es lo que tiene que pagar cuando tenga que renovar el registro o si tiene que vender la unidad y transferirla. Porque la multa será personal, ¿no? Correcto, es al conductor. No al auto, o sea, a la persona, al chofer. Igualmente lo que menciona Marcelo es importante, porque lo que tiene de perversa esta ley, a nuestro entender, aplicado para el caso de Uber, es que en la Ciudad de Buenos Aires Uber carece de una reglamentación específica. Y la Constitución Nacional y la Ciudad es clara, aquello que no está prohibido está permitido. Entonces, lo que ahora se está tratando de hacer con esta ley es que el Ejecutivo tenga más facultades para sancionar antes de que opine un juez, antes de que opine un fiscal. De hecho, el Poder Ejecutivo asume facultades jurisdiccionales y, en todo caso, que mientras tanto no puedan trabajar mientras va resolviendo la justicia. Creemos que eso peca de inconstitucionalidad, va a tener problemas en la justicia probablemente, pero sí esto que planteaba Marcelo, que es que existen las etapas de apelación. Hasta ahora no hay ningún fallo firme en contra de Uber, sino que la Corte Suprema ha dicho que no es un delito manejar un Uber, la justicia contravencional ha planteado que en principio no es ni taxi ni remis. En consecuencia, me animo a decir que lo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con este proyecto de ley es descomprimir cierta presión y patear el problema para adelante. Ahora, el propio jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo que Uber es ilegal.
Ok, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede tener su interpretación. No sería ni la primera ni la última vez que la justicia vaya en contra de la opinión de un gobernante. En ese sentido... ¿Vos no estás de acuerdo con esto? No, para nada. De hecho, creo que se está equivocando. Lo he manifestado en público, lo he manifestado en privado. La Constitución es clara y aquello que no está prohibido está permitido. Aquello que no está regulado goza de la libertad. Por eso nosotros creemos que debe ser regulado en beneficio de los consumidores, garantizando que se le pida seguro de tercero transportado, licencia profesional, todos los impuestos habilitantes, que hoy la gran mayoría de los choferes lo tienen, pero es muy importante que haya un marco regulatorio que lo exija, además porque hay muchas empresas que podrían meterse en el mercado y no lo hacen por ausencia de un marco regulatorio. Ahora, Marcelo, si Uber decide adecuarse a todas estas cuestiones que están faltando y sobre todo también al pago de impuestos, ¿no? Que ustedes muchas veces dicen que es una de las cosas que faltan, sí. O de alguna manera se encuentra, se le da una vuelta de tuerca como se ha hecho en Mendoza. Uh-huh. ¿Ustedes aceptarían que Uber participe también del mercado junto a los taxis? Es que la falsa empresa no se adecua, pretende un régimen de excepción. Esta es la gran variante. De todas maneras, quiero aclarar algo que me quedó acá de lo que dijo Yamil. Sí. Es cierto que la actividad de Uber no es delito, o sea, manejar un transporte público para pasajeros sin habilitación no es delito, es una contravención. El hecho de que sea delito, de que no sea delito, no significa que no sea ilegal. Delito connota una pena judicial, no es un castigo penal, es una redundancia lo que estoy diciendo, pero aplica para ejemplificar. Esto no corresponde a un castigo penal, pero no por eso la actividad es lícita. Es ilícita, es ilegal, no lo dijo el gobierno de la ciudad, como dice Yamil, lo dijo la justicia. El gobierno de la ciudad se... De hecho, no hay ningún fallo firme en contra de... Sí, pero a ver, el fallo firme no tiene absolutamente nada que ver porque los fallos son de efectivo cumplimiento hasta que la apelación dice lo contrario. No, sí, los fallos son de efectivo. Las apelaciones se otorgan con efecto suspensivo, ¿no es así? No, Yamil, discúlpame, vamos a dar información certera a los televidentes. Vos estás falseando la verdad. El fallo es de efectivo cumplimiento hasta que la apelación dicte lo contrario. No hay suspensión de nada. El juez dice esto se cumple hasta que la Cámara, en casación o en tercera instancia, en este caso la Tribunal de Justicia en la ciudad lo dice, hay que cumplir. Por eso la ilegalidad declarada. Entonces, no es una manía del jefe de gobierno, es la justicia la que está diciendo, señor, usted no puede operar. Pero esta empresa lo viene haciendo sistemáticamente hace 2 años, violando la cláusula en reiteradas oportunidades, publicitando, haciendo campañas mediáticas, engañando a la gente, ofreciéndole un falso servicio, porque, repito, no vienen a inventar nada nuevo. Pero no es un falso servicio, digo, si tenés 1 millón de consumidores que lo eligen, más de 40.000 personas que trabajan, digo, que viene creciendo exponencialmente. No, que trabajan, no, que contravención. No, trabajan. No, digo, y digo el más, trabajo denota el legalidad. Código, no, a ver, Marcelo, el código... Sí, trabajo de notar, yo soy un trabajador legal. El artículo 1280 establece claramente el contrato de transporte entre privados. Exacto. Que si yo quiero convenir con vos, llevarte del punto A al punto B a cambio de una suma de dinero, eso es perfectamente legal. Sí. Y de hecho no requiere habilitación. Acá hay un tercero que se comisiona. Acá hay un tercero que se lleva el 25%. No. A ver, esto no es lo mismo, no es un contrato que haríamos vos y yo, por ejemplo. Al contrario, hay una empresa en el medio. Hay un intermediario, exactamente. Hay una empresa que se lleva el 25%, no muy importante, que lucra con esto. Que facilita la concreción de un contrato entre vos y yo. Entonces no es una empresa de transporte, sino que es una empresa que intermedia para que oferente y demanda. Claro, pero que se queda con parte de nuestro negocio. Como cualquier... El Tribunal Europeo dijo que era una empresa de transporte. Y otros países han planteado que no. Digo, en ese sentido, hay legislación para buscar. Exploremos, discutamos cuál es la reglamentación que tiene que haber. Ahora, lo que es una locura es que por medio de la violencia, por medio de la intimidación, no se quiera dar un debate. Sobre todo cuando ya hay más de 40.000 personas trabajando, más de 1 millón de usuarios, y que en términos reales es... lícito realizar... No es lícito, ¿no? No engañemos a la gente, vos estás queriendo vender un perro por un caballo. No es lícito, es una actividad ilícita e ilegal. Hasta el tanto, firme, no hay ningún fallo firme que diga eso. Ya aclaramos el punto de que es efectivo cumplimiento. Planteando que un fallo no firme... Yo estoy haciendo referencia a la verdad. Y como abogado, te tengo que corregir, permitime, que algo que no tiene fallo firme, no tiene cosa jugada, en consecuencia, no hay una posición judicial unívoca. Y de hecho, lo único que... Vos sos un abogado que la verdad no le merezco, pero no... Desconozco tu trayectoria, pero sí hablo con gente vinculada a la causa, por ejemplo, los fiscales, que te digo que le doy mucha más credibilidad a la palabra. Que me bajaron por haber hecho mal. ¿Cómo se llamaba el fiscal que lo bajaron por haber hecho un papelón con esto? No hay ningún fiscal que haya hecho papelones. El fiscal de Cámara en un momento que tuvo la causa Uber es Lapadú. Si vos decís Lapadú no lo rebajaron ahora y están buscando cuestiones. Lapadú es fiscal de Cámara. Y ahora está Arnaudo, que es el fiscal que está a cargo de la causa Uber específicamente. Pasó Lapadú por perseguir injustamente a los trabajadores. Tratemos de salir un poquito de estos temas que son más técnicos y que por ahí no. No, pero yo no puedo permitir que diga que el fallo no es firme y no es de cumplimiento. El fallo firme no es firme. Un minuto, Yamil, un minuto. No hay un fallo firme.
dicho, porque no hay, Marcelo, no, yo también no lo ha dicho Yamil. Perdón, sí. Les pido un minuto porque si no, no se entiende nada y son temas. No, es que hay que aclarar esto. Está bien, la gente que ya lo has aclarado y también ha aclarado el punto Yamil. Aquí la pregunta es, Marcelo, Yamil recién habló de hechos de violencia. Sí. Nosotros hemos visto y hemos contado desde aquí, lamentablemente, más de una vez los hechos de violencia que han sucedido contra los choferes de Uber. Una locura terrible, sí, una locura que no se puede justificar de ninguna manera, pero no, más allá de eso, ¿qué se puede hacer? Pregonar que hay una lucha legal que hacer, que es la que venimos entablando, la denuncia al contraventor, la denuncia a la empresa. Tenemos denuncias contra la empresa de todo tipo. De pero vos repudiás de la misma manera que lo hacemos nosotros ese tipo de actos de violencia. Nada justifica la violencia, absolutamente nada, sobre todo que hay caminos legales, porque la empresa viola la ley, no se adecua a la norma, y en consecuencia tenemos miles de herramientas para hacer desestimar esta actividad. Contravencional en el caso de los choferes y delictiva en el caso de la compañía, porque acá hay evasión de impuestos agravada, están siendo enjuiciados no solo de oficio por la ciudad, sino también por nuestra asociación en el contencioso administrativo, en el penal económico, en la Secretaría de Seguridad Social, en dónde más, en defensa de la competencia, y seguramente iniciamos una acción de clase. O sea, iniciamos una lucha ardua en cuanto a la legalidad, no tenemos ningún motivo para usar la violencia, pregonarla, todo lo contrario. Si, repito, sobran herramientas para hacer ese tema de empresa. A ver, para hacer la corta, sí. Googleen Taxistas Unidos en Facebook, vayan al grupo, vean los videos de la asociación que lidera Boeri, está lleno de, digamos, invitaciones, incitación a la violencia, intimidación pública. No estoy de acuerdo para nada. Bueno, es un hecho, de hecho lo va a tener que determinar la justicia, porque también hay varias denuncias penales en contra de la asociación que lidera Boeri. Justamente... No sé a qué varias denuncias penales te referís. A mí no me llegó ninguna citación ni a la denuncia tampoco. Si te referís a una denuncia tuya, veremos. Yo lo que sí te aclaro que la falsa denuncia conlleva un daño y perjuicio. Quédate tranquilo, bueno, que yo denuncio hechos fácticos que están todos debidamente acreditados. Ahora, perfecto. Vuelvo a preguntarte, Marcelo, porque no me respondiste lo anterior. Si Uber se adecúa en la ciudad de Buenos Aires de la misma manera que lo ha hecho en Mendoza, sí. ¿Hay lugar en el mapa de transporte de la ciudad de Buenos Aires para un nuevo actor? Mendoza no se adecuó. En Mendoza le dieron un régimen de excepción que es justamente lo que nosotros no estamos dispuestos a permitir. ¿Por qué yo le voy a dar un régimen de excepción a una empresa que no está dispuesta a cumplir la norma? Yo, cuando cualquier taxista cuando inició la actividad tuvo que adecuarse a lo que decía la ley, porque funciona de esa manera. ¿Cuál la sería la manera en que ustedes estarían de acuerdo? Digan, bueno, sí, de esta manera. Uber tendría, no hay una manera en la cual está de acuerdo, porque inclusive encuadraría lo que hizo otra empresa, que no voy a decir la marca, pero sí, que inscribió como una remisería legal para después inmediatamente incumplir la ley. Sí, para después inmediatamente incumplir la ley. A tal punto, la ley que cumplió es mínima, porque, a ver, habilitó una remisería legal, presentó los papeles para poner un local, el aparcadero, el servicio tiene que salir de la base según la ordenanza de remises, y sin embargo está pregonando el servicio por la vía pública. Cuando se legisló la ordenanza que está vigente, los taxistas, la representación taxista de esa década, estuvieron de acuerdo porque no era una competencia para el taxi, específicamente por esta cláusula, para que salga de la base. Sí. Ahora, Cabify intenta medianamente adecuarse a la normativa, ¿no? Sí. Pero un fracaso absoluto la empresa. Absoluto. Nunca, porque tuvo unos filtros mínimos que cumple cualquier taxista, como ser el auto de un determinado modelo, el chofer con conductor, el auto con seguro, condiciones técnicas, administrativas, sí, va a pérdida. No solo acá en Latinoamérica, pero en Argentina es directamente asqueroso, ¿no? Es más, de hecho, ha bajado los precios para tratar de competir con los ilegales, que desde mi punto de vista no van a poder porque ya están instalados, la ilegalidad está instalada, e incluso, te digo más, toman autos de cualquier característica, o sea, me refiero a característica en cuanto a la habilitación, sea de provincia, ahora, sea en un principio... volviendo a Uber, sí, te escucho, Yamil. No, algo que me parece importante aclarar, porque Marcelo dice que algo nuevo debe adecuarse a la normativa vieja. Sí. Digo, antes después de las cartas apareció el telégrafo, después del telégrafo aparecieron los teléfonos, después de los teléfonos aparecieron los mails. Sí. Digo, siempre hubo que salir con marcos regulatorios nuevos cuando aparecieron, digamos, tecnologías nuevas. ¿Qué marco regulatorio para un mail? Perdóname, no entendí el ejemplo. Que de hecho, justamente, por ejemplo, tenés la discusión en torno a la firma digital y a la posibilidad... Hay un marco regulatorio. Y acreditar, digo, como prueba en juicios, digo... Pero ¿qué tiene, ¿qué tiene de distinto Uber? Te voy a explicar una cosa. Cuando vos tenés la posibilidad de que una persona use un particular, justamente porque antes había poca actividad de choferes particulares. Hay que decirlo, es un particular. Yo te escuché a vos, Marcelo, te pido que me escuches. Hoy, por ejemplo, en Argentina existen tres convenios colectivos. Uno de choferes particulares, uno de taxis y uno de remises. En consecuencia, hay una tercera actividad distinta a lo que dice Marcelo, que es taxis, remises y choferes particulares. Una cuestión adicional, que es que cuando aparecieron los remises, los taxis
taxis hicieron un quilombo fenomenal. Y salieron a decir que había que parar lo demás. Se terminó sancionando una regulación para que operen. Ahora estamos de vuelta ante una actividad distinta, nueva, donde la gente, los particulares, utilizan un recurso ocioso que tienen en su casa, que lo ponen a disposición de otros vecinos, y eso le permite mejorar el ingreso, tanto a las familias como a aquellos que... ¿Puedes decir que esta es una reacción a la llegada de un nuevo actor totalmente, a la economía colaborativa. Es un cambio ya en la forma que tenemos de relacionarnos, donde antes había personas que se dedicaban exclusivamente a una actividad, y ahora las personas con un bien de capital que tienen, gracias a las nuevas tecnologías, pueden aportar a la comunidad parte de su tiempo y parte de su bien de capital. Ahora, Marcelo, en otras ciudades del mundo, y creo que en Mendoza también es así, lo que se propone es que los taxistas también puedan ser choferes de Uber y hagan ambas actividades. Y pagar el 25%, una locura. Y compartan ambas actividades. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Pero por supuesto que no estamos de acuerdo con la irrupción de una empresa que pretenda, repito, que la ley se adecue a sus necesidades. Más allá de lo que diga él, de un actor nuevo, de algo nuevo, de la tecnología, acá es ponerle distinto nombre a algo que existe hace décadas, que es el transporte de pasajeros. Y el medio por el cual se pida es irrelevante, es una actividad ilegal. Si antes se pedía por un telégrafo, por un llamado telefónico, y ahora se pide por una aplicación, lo que hay detrás de eso sigue siendo ilegal. Y mientras sigue ilegal, no hay discusión posible, y mucho menos la inserción que tuvo tan fraudulenta en el mercado, porque repito, tenemos el ejemplo de Cabify. Vamos a Mendoza. La última noticia de Mendoza, entre Cabify y Uber hay 59 autos habilitados. ¿Vos crees que con eso cubre la demanda? ¿Sabés qué significa eso? Que denota que hay 400, 500 más ilegales atrás. Es un disparate, pero es una empresa que no cumple la ley en el mundo. Está comprobado, no es un invento mío. Uber no viene a improvisar el país, viene a copiar un sistema de insertar la ilegalidad en un país que viene repitiendo en el resto del mundo. En algunos casos es exitoso y en otros no. Depende específicamente de la lucha que le plantee su principal competidor a ojos de ellos, porque nosotros no competimos, la ilegalidad no se compite, se la combate, ¿no? Todo depende de la lucha que entablemos nosotros. Y no lo vamos a permitir. Primero porque la demanda está cubierta, el taxi tiene un servicio de excelencia, la famosa modalidad, te lo voy a decir en la jerga porteña, del giraje responde a que es una de las ciudades por cápita con más taxis en el mundo, y como no hace falta, porque el servicio está cubierto, no tenemos por qué compartir nuestra ganancia con alguien que no está dispuesto a cumplir lo que nosotros cumplimos. Simplemente eso. Los remises no cumplen la misma normativa que tienen los taxis, en consecuencia están queriendo vender gato por liebre. Además, si fuera tan virtuoso el sistema, no tendría 1 millón de usuarios, no tendría más de 40.000 personas trabajando. Digo, lamentablemente acá lo que hay es gente que no quiere competir. La pregunta de Yamil es, ¿Uber paga impuestos? Sí, ahí lo que hay que saber diferenciar también es que hay una diferencia entre los choferes y Uber, digo, y en realidad los dos deben tributar por separado. Por un lado, yo te brindo un servicio y te cobro, digo, tengo que facturar monotributo y ingresos brutos, de hecho Uber le exige el alta y los impuestos, y después esa es una obligación tributaria que cae en cabeza de cada persona. ¿Qué pasa con la empresa? Y la empresa, por ejemplo, ahora que está de alta en Mendoza, debe tributar, y acá en la ciudad de Buenos Aires está inscrita, creo, en provincia de Buenos Aires, tiene el alta y paga los impuestos correspondientes. También hay que decirlo, Uber tiene un problema, que es que como no le está cobrando los choferes en buena medida, técnicamente está operando pérdida en Argentina. Entonces, tampoco es cierto esta falacia que se plantea, que se llevan la plata afuera. En realidad, la falta de regulación hace que los choferes no le paguen ese 25% a Uber, por ende hay una mayor dotación de choferes que la que tendría que haber, porque se están embolsando el 100% de los viajes en lugar del 75% que está convenido. Pero también sabemos que esa es la forma de insertarse en el mercado, es la forma que tiene Uber a nivel mundial, ¿no? Te diría, primero que la forma fraudulenta, yo voy a esto, porque estamos planteando, claro, el falso servicio hoy tiene efectivamente, no sé los números, lo pone Uber, pero yo sé que es elevado, no sé si 1 millón de usuarios, pero seguramente debe tener unos cuantos, y también unos cuantos choferes. Lo que ocurre es que la manera de insertar, no pasando por los filtros que la ley estipula, hace que el servicio sea vertiginoso. ¿Se entiende? O sea, el crecimiento es exponencial. Por eso me retrotraigo al ejemplo de Cabify, un completo fracaso, porque mínimamente instó tratar de adecuarse a la norma. Y por eso lo que está sucediendo en Mendoza, de los 59 coches habilitados, entre las dos plataformas, es un chiste. O sea, se entiende lo que digo, ¿no? Es obvio que hay una ilegalidad atrás. En cuanto a los impuestos, ¿a quién le tributa? El chofer que tiene el monotributo. ¿Y a quién le factura? Vos con el monotributo. Perfecto. Todos los meses pagás. Perfecto. El que esté inscrito en el monotributo, ¿a quién le factura? Le tiene que facturar a la persona que está llevando. No, disculpame, le tiene que facturar a Uber. Le tiene que llevar a la persona. Y Uber le tiene que dar una factura a la persona. Es así. Lo que pasa es como la empresa. Uber le tiene que dar una factura. Discutimos cuestiones de hechos imponibles. Por supuesto, estoy enjuiciando a Uber por eso. Así que créeme que tengo un doctorado en esto. Uber, a ver, en una remisería, te lo pongo de ejemplo, porque es un transporte de pasajeros, bueno, ¿estés de acuerdo? El remisero autónomo le factura a la remisería. Y la remisería le extiende una boleta al cliente. En este
este caso Uber le tendría que extender una boleta en donde diga, primero el 100%, después el 25% que ellos se llevan de comisión, y por último el 75% que le deposita el chofer. Perdóname, déjame terminar. Perdóname, de ese 25% Uber tiene que tributar, grabar IVA y ganancias. Te cuento una cosa, y no lo está haciendo, por eso está haciendo juicio. Por ejemplo, Cabify lo que hace es toma el control de la posibilidad de facturación de las personas que manejan y contra cada viaje extiende la factura. Exacto, lo que te estoy diciendo, básicamente. No, no, no. Exacto. Extiende la factura contra el que viajó. No, que perdón. Es lo que corresponde. ¿Cómo extiende la factura? Sí, de hecho te cuento cómo es. Cabify. No, lo sé cómo es, pero no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Al cliente. Que está transportada. Al cliente, y por eso mismo. Pero la factura se la extiende el chofer, o sea. No, sí, disculpame, Cabify, el chofer Cabify. Le factura a Cabify. No. Sí, el chofer le factura Cabify. Cabify le factura al chofer y el chofer le factura a la persona. ¿Cómo Cabify le factura al chofer? Tenés ahí una cuestión práctica que lo que hay que entender. Al revés. Me parece que te estás metiendo en un tema que no estás sabiendo explicar. Vamos por partes para entenderlo y para que se entienda por lo menos con el caso. No, que me quede sin tiempo. Terminamos el programa. Lamentablemente. Están invitados los dos nuevamente. No hay ningún problema. Muchísimas gracias.